Este es... Buenos días, licenciada Cecia Mejía, y también a nuestros compañeros en el estudio, a toda la audiencia. Nosotros compartiéndole información importante desde Puerto Cortés, porque a esta hora de la mañana ya se ha confirmado la descarga de estos 68 módulos procedentes de Turquía y que han sido trasladados a través de una embarcación que recibe el nombre de M. Pleca B. Enma ETA, que bueno, ha hecho el traslado de estos contenedores hasta este municipio, que ha sido la entrada para estos dos hospitales móviles que serán trasladados luego de haber sido revisados hasta las ciudades de Choluteca y de Santa Rosa de Copán. Se ha confirmado que un total de 39 módulos están programados para ser trasladados a Choluteca y 28 para Santa Rosa de Copán. Sí, se ha confirmado que la revisión será hasta el día de mañana y comenzará a partir de las 8 en punto. En un periodo de aproximadamente 11 horas en el transcurso del día y el sábado hasta las 5 de la tarde. Se espera que esta revisión dure un promedio de 8 días para que luego sea trasladada por la empresa privada contratada para hacer este traslado hasta los puntos ya mencionados. Otro dato importante es que a partir de las 8 de la mañana comenzará la revisión de este martes. Primero pasarán por rayo gamma y luego serán las instituciones de seguridad las encargadas de hacer la revisión correspondiente para constatar que lo que venga documentado también venga en físico. Hasta esta fecha, ya después de 3 meses, lamentablemente no se han puesto al servicio de la ciudadanía hondureña los hospitales que vinieron hace algunos meses, y bueno, ya con estos dos hospitales se espera que muy pronto vengan los otros test, y con esta forma, de esta forma ya estén acá los 7 hospitales. Pero es necesario que se pongan a la disposición del pueblo porteño, porque no tiene caso, es una gran inversión, y lo que se necesita, licenciados, a toda la audiencia, es que empiecen a darle el servicio correspondiente de servir como triajes y hospitales, bueno, para la ciudadanía, que bueno, mucha ha muerto lamentablemente a causa de este COVID-19. Ya están en un predio fiscal y únicamente a la espera de las autoridades para comenzar la revisión, que comenzará este martes a partir de las 8 de la mañana. Nosotros, con imágenes de Noris Carranza, si no hay preguntas, volvemos a los estudios en Tegucigalpa.